Hola, ¿qué tal? Aquí despertamos, que te quedes un nuevo video de Minecraft. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo top, a un nuevo video de shaders. Para que les quede su Minecraft bien bonito, acá bien chidillo. Y puedan hacer videos acá bien ricolinos. Pero bueno, hace mucho que no grababa un video de Minecraft. Ya tiene mucho tiempo, como habrán visto en la intro. Muchos de ustedes se preguntaron qué pasó con Spartanus, por qué no sube video, vuelve. Y bueno, si estarás viendo este video por primera vez, yo solía subir videos. Mi canal se dedicaba más que nada a Minecraft y a computadoras gaming. Por cuestiones de académicas y de mi carrera, pues ya terminé de estudiar y ya estoy de vuelta aquí. Posiblemente vuelva para quedarme, depende de cómo vea el apoyo en estos días, depende de cómo vea el apoyo en los videos en el canal. Pero bueno, ahora estuve viendo que volvió a subir, a resurgir Minecraft. Y por ende les traigo este mega pack de shaders. Estoy inundado en sudor. ¿Por qué no abro la maldita ventana? Soy un flojo. Como les comentaba, vamos a hacer un video. Bueno, les traigo un video de los mejores packs de shaders para Minecraft. Muchos de estos ya están actualizados para la versión 1.14. Perdón, 1.14. Ahorita estoy jugando actualmente en ella con el Optifine acorde a la versión. Y para empezar el video, vamos a probar estos primeros, que son los CUDA. Vamos a poner aquí shaders. Aquí está, son los CUDA shaders. Algunos de estos incluyen este botón. Bueno, todos lo incluyen, pero solo algunos incluyen este perfil o algunas cosas de configuración. Lo que nos permite es mover, por ejemplo, no tener que bajar tantos archivos para jugar solamente en un shader. Por ejemplo, aquí le muevo a este y ya tengo la versión ultra de estos shaders. La verdad me van bastante bien, la mayoría de ellos van bastante bien, de entre 40 y 50 FPS, no muy lag. Y eso que mi compu, como podrán ver las especificaciones en la parte superior izquierda, derecha para mí y para ustedes, es un procesador Ryzen 5 1600, de la primera generación de los Ryzen que salió, una gráfica 1050, también bastante básica de entrada, y 8 GB de RAM. Pero me va bastante bien. Si ustedes quieren probar estos y tienen algo superior, les va a ir de maravilla. Hasta incluso en una GT 1030 les va a ir bastante bien. Ahora, en laptop no los he probado. Tengo una laptop, pero no llegué a probarlos en ellos. Igual les da un poquito lag. Mucho depende del procesador o del tipo de laptop que tengan. Obviamente, si es una laptop gaming, pues obvio, adelante, les doy la maravilla. Pero si tienen un procesador Intel y sin gráfica dedicada, o tienen un Vega Graphics, ¿no?, una 8, pues pruébenlos bajo su propio riesgo. Bueno, no es riesgo, no les ver tan fluidos como aquí. Pero bueno, estos son los CUDA. Estamos viendo que agrega charcos. Es lo que me gusta mucho, que algunos shaders agregan estos charcos cuando llueve. Por ejemplo, se pone soleado para quitar ya esto de la lluvia. De noche no se ve tan oscuro como les comentaba. De noche se ve bastante bien, es jugable. Jugable para un PvP, para un survival aquí nocturno. Bueno, no está anocheciendo del todo todavía, pero yo creo que no agrega tanta oscuridad. Esto más que nada se ve, por ejemplo, vamos a irnos bajo tierra. Y se ve bastante oscuro, pero agrega dynamic lag. Y con eso ya pues llevas una antorcha en una mano y estás jugando con la otra. Y así, por ejemplo, sí. Por ejemplo, tienes una y estás minando, no sé, acá tienes tu pico, no es un pico. Y ya con esto pues no vas a oscuras al 100%, ¿no? Ahora, vamos a pasar al siguiente de nuestro top. De hecho, no son top, más que nada os agrego por orden alfabético. No es que uno sea mejor que otros, más que nada ya es de en cuanto a gustos. Pero los siguientes ya han sido mis favoritos durante mucho tiempo. Pero lo único malo que les vio a estos es que, ¿cómo se llama? No, están un poquito descoloridos. Vean, vamos a ponerlo de día para que vean un poquito más colores, más apreciables. Siento que no agrega tanto filtro de color y me gusta que Minecraft haya colorido. Siento que le falta un poco más de verde al pastito. Es un poco más verde, pero estos están bastante bien. También agrego como un desefecto cuando mueves la cabeza de un lado a otro, así. Que siento que es como que más realista, ¿no? Bueno. De noche, de día, ya los vieron. Esos son los BCL. Estos también se pueden configurar con el botón que les digo acá, Shader Options. Por ejemplo, en color, aquí le pueden mover algunos colores, el color de iluminado, y ver qué tal les queda. Y es a su gusto, pero como les digo, eso es para un video así aparte, metiéndonos de lleno en esas opciones. Me gustan bastante, vean cómo se ve el personaje. Se ve bastante no realista, sino como que más HD, como si fuera un videojuego acá más pro. El agua también se ve bastante bonita. Luego este nuevo sonido de agua que agregaron con el Minecraft, ahorita me dan ganas de meterme una piscina.
hasta me dio sed. Es más, es que si se dieran cuenta del calor que hace, soy de Tamaulipas. Y según había entrado un ciclón, iba a entrar el día de hoy, pero yo había ponido un ciclón aquí y solo veo sol allá afuera, por favor. Chocapic, no, los siguientes son los Chocapic. Estos se dividen en High y Ultra. Esto, como les digo, no se pueden configurar con el botoncito de Shader Options. Pero bueno, vamos a probar los Ultra para que hagas una idea más o menos en cómo irían los Kite. Los Ultra, esos están bastante bonitos. Son muy parecidos a los BCL. Obviamente estos agregan más color. Las sombras y todo el rollo. Pero lo que tienen de malo los Chocapic, me parece, es que lo estuve checando y creo que de noche se ven muy oscuros. Eso es un punto en contra. Pero como les digo, creo que se pueden configurar. No, les digo por eso. No se pueden configurar. Es lo malo de estos, que no se pueden configurar. Entonces, pues estoy jugando un Minecraft Survival y pues estoy de noche y no se ve casi nada si no tienes una fuente de iluminación. Pero como les digo, a veces a algunos les gusta así. Es más realismo. Verá que sí, cerdito, es más realista. Sí, dijo así. Sí, sí, espartano, es más realista, claro que sí. Oh, sí. Lo que tú digas, claro que sí. Sí, man, ok. Bueno, vamos a pasar a por esto de día. Así está bien. Y estos son los Chocapic en Ultra. Van bastante bien, como les digo, ninguno de estos me va a menos de 40 FPS. Bueno, los siguientes son los Zeus, los famosísimos Sonic Edit Unbelievable Shaders. Uy, esta pantalla de carga no me había aparecido. Bueno, estos tampoco se puede configurar con el botoncito de aquí arriba. Entonces esta es la versión que descargas, en la versión alta. Aún así, se pueden configurar las sombras un poquito más, más a detalle. No tanto como que en general con el botón que estaba acá. Pero los Sonic Edit se han caracterizado siempre por ser muy muy buenos shaders. Igual yo preferiría los Chocapic o los a diferencia de estos. Pero esos también se ven bonitos y hay gente que les gusta. Incluso es que esto se siente diferente, ¿no? Vean, no sé, siento como que más se tiene más profundidad las cosas. Por ejemplo, hizo que no tiene desenfoque. Por ejemplo, vamos a poner que sería lluvioso. Y creo que estos agregaban charcos. No, este no se moja el césped. Me encanta que se moje el césped porque parece como que de verdad. Lo que sí se ve es que el agua. Vean, ahí se ven las gotitas como si estuviera realmente cayendo las gotas de agua. Ah, mira, no, sí se moja. Madre mía, se moja bastante chido. Ah, sí, es el que se moja exageradamente. Por ejemplo, ahí pueden ver muchos puntitos. Entonces, siento yo que está muy exagerado. Pero la verdad, si quieres hacer una cinemática acá bien pra, pues la verdad es que quedaría muy, muy OP, ¿eh? Fíjate que estaba pensando ponerlos en el video y no tanto toda la voz, todo el tiempo. Así que vamos a poner esto doblado otra vez. Y vamos a poner de noche para enseñar rápidamente. Estos, como les digo, se van a ver muy oscuros, por ende. Así que vamos a pasar ya a los siguientes y últimos de este top. Son los Sildur de la serie Vibrant Shader. Están los Enchanted y creo que los Classic. Pero los Vibrant están un poquito más, más mejores, ¿no? Bueno, así decimos mejores. Están más coloridos, o sea, me gustan más que nada los shaders coloridos. Así que vamos a poner esto de día. Bueno, vea, aprecien de noche. El cielo este estrellado es el normal de Minecraft, ¿eh? No le he movido nada. Según tonos así como que moradillos en las nubes, la verdad bastante bien. Vean cómo se ve mi nave espacial que tengo allá construida. Se ve epiquísima desde lejos, ¿verdad? Es como que realmente se ve en el espacio flotando. Hermoso Minecraft. Me estoy enamorando. Típicos orgasmos minecraftianos. Oye, sí. Bueno, esos son ya la versión. Perdón, la versión. En modo de día, para que vean cómo se ve. La verdad, están bastante bonitos. El agua no me gusta mucho. Se ve como que muy artificial. No sé, como que se ve morada, ¿no? Pero alguno de ustedes puede gustar. La verdad, se lo recomiendo bastante que prueben estos que les pongo en este pack. Son como que los mejorcitos de todos los shaders packs que hay. Está en la descripción. Y bueno, quería comentarles y preguntarles, más que nada a los suscriptores que llegaron hasta este punto, que son los suscriptores fieles al canal, que ya querían saber qué era todo lo que venía para contarles. Y es que, como les digo, terminé la carrera. Aún me falta terminar unas cosillas más. Pero pues bueno, eso más que nada se decidirá este mes. Es por la razón por la que estuve ausente tanto tiempo. Y en mi tiempo de ausencia conocí a unos amigos. Estoy muy contento y quiero mencionar en este video porque conocí a mis amigos de internet, a mis amigos de Minecraft. No sé si alguno conozca a un tal Abraham Bass. Creo que tiene como 2 millones de subs. Yo lo conocí
Estaba morrillo, más o menos. Este vuelo. Estaba morrillo. Tenía como. Me acuerdo cuando tenía 70 mil subs y ahora tiene 2 millones. O sea, todo el mundo ahora tiene millones de subs. Qué rollo, cuánto tiempo me fui. Pero estoy muy contento que se haya ido muy bien a la mayoría de ellos, ¿no? También conocí a Pau, con la que también me la pasaba jugando Minecraft, más que nada PvP. Juegos del hambre. O sea, la verdad es que fue un viaje al pasado eso. Y a otro amigo con tiempo de repente para jugar con Abraham, con Pau, con Super, con algunos otros amigos ahí Minecraft. Y es el Akim Aguilar. También lo conocí allá en Monterrey. Muy muy buena onda el vato, de verdad. Y bueno, creo que lo más relevante, lo más importante que he hecho en mi tiempo libre, pues acabé la carrera y todo eso, así que ya me pueden decir doctor, así que pues ya. Así, ¿no? Y bueno, que estoy de vuelta a YouTube más que nada porque me sentí muy nostálgico en esos tiempos. Y la verdad tengo ahorita bastante tiempo libre, más que nada en las mañanas. Y dije, bueno, aproveché para encender mi compu y ver cómo estaba el rollo acá de YouTube. Y vi que Minecraft ya estaba volviendo. Y vi que mis reproducciones subieron creo que a 134,000. Y yo dije, what the fuck, amigo, what the fuck, man. No he subido video, ¿cómo es que tengo tantas reproducciones? Ni siquiera cuando subí video tenía esas vistas. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar el tiempo en lugar de estar viendo la tele aplastado toda la mañana. Voy a dedicarles un tiempo a ustedes y voy a empezar a subir videos. Así que se vienen videos de Minecraft, tanto shaders, tanto texture packs, algunos otros consejillos para que su Minecraft vaya más fluido. Estoy pensando en hacer una serie de Minecraft, no sé si subirla al canal o en stream. Voy a saber sacar videos de Fortnite aquí en el canal, o también videos de servidores. Ahorita de hecho quería jugar, quería probar y grabar un servidor que me ha estado contactando. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios ideas para videos, qué es lo que les gustaría ver en el canal. También ver videos de Fortnite, igual no tanto enfocado a ser un pro tryhard, pero la verdad es que soy bastante noob y creo que intentaré, si no es que podré sacarle algunas. Mi meta será sacarle algunas risas, ¿no? Con mis tonterías en Fortnite. Y también quería comentar acerca de los directos que quiero hacer. No sé, no me decido la plataforma en donde hacerlos. Twitch de plano no me convence tanto. Me han estado diciendo de Mixer o de Facebook Gaming. Una de las dos. Aunque algunas tienen sus pros y sus contras, que ya estaré viendo más adelante. No sé ustedes qué opinen, qué se les hace más fácil, qué plataforma frecuentan más ustedes. Siempre lo hago todo lo que hago en el canal, lo hago pensando en ustedes y trayéndoles el mejor contenido. Y bueno, ya que pues me vaya aclimatando un poco a lo de los directos y los videos, pues igual y saco algún otro video de vlogs. ¿Qué juegos voy a estar streameando? Miren, un rayo ya cayó. ¿Qué juegos voy a estar streameando? Más que nada juegos de mobile. Puede ser Free Fire, puede ser PUBG Mobile. O incluso puede estar streameando Fortnite en la versión de computadora. Minecraft, si acaso sí, si acaso no. Pero son los principales juegos en los que me voy a enfocar a jugar ahora. No sé, díganme espartanos, ¿les gustaría que me hiciera un canal aparte para juego, para ese juego o para juegos de celular? Déjame en los comentarios, espartanos, yo te seguiré en un canal aparte de ese juego. O puedes hacerte un canal aparte para subir Free Fire, PUBG. Y este canal dejarlo para Minecraft y Fortnite, no sé. Estaré pensando eso en los próximos días. Y espartanos, muchas gracias, muchas, muchas gracias por ver este video hasta el final. Si lo vieron hasta el final, dejen su comentario allá abajo con lo que les acabo de preguntar. Y bueno, los links para descargarse los packs están en la descripción. Les pongo eso que se llama anuncios, porque de esta manera me ayudan, me apoyan un poquito. Aunque es parte especialmente es un link con anuncios y es muy tedioso, sí, pero la verdad es que me apoyarían enormemente si los utilizan. Bueno, ahora sí, creo que sería todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si lo ven por primera vez. Y estoy muy contento de regresar a YouTube. Y gracias por no haberme ido. Gracias a todos por sus buenas vibras de que volviera y a los consejos de algunos amigos que me dijeron que, perdón, me trabo mucho, que me aconsejaron que volviera a YouTube. Y bueno, aquí estoy de vuelta y vamos a darle con todo. Ahora sí, espartanos, que te quis fuera. Adiós, sígueme en Twitter, bye.